España está en situación de emergencia por sequía, no llueve y los pantanos se vacían. Por este motivo, algunas comunidades han empezado ya a adoptar medidas para restringir el uso del agua y reducir su consumo. Andalucía es una de las más afectadas, pero no es la única. Varias comunidades autónomas en España se encuentran en alerta por sequía. En Cataluña, la Agencia Catalana del Agua ha declarado la alerta hidrológica en 135 municipios. Entre los pueblos y ciudades, Igualada es una de las afectadas, con restricciones a la industria, al sector primario y al uso doméstico. Sus vecinos y comerciantes reconocen la necesidad de regular el acceso al agua y piden avanzar en la toma de decisiones. Se tiene que hacer. Se tiene que hacer, pues es algo que es obvio, que tenemos que mesurarlo. Tenemos la obligación de que no malgastar esta agua. Que actúen las empresas reduciendo también sus gastos y sus consumos. Situación preocupante también en Extremadura. El embalse de Alange, en Badajoz, que abastece la ciudad de Mérida, entre otras poblaciones, ha pasado a estar en situación de emergencia por sequía. Sin embargo, el abastecimiento desde Alange está garantizado. Con la capacidad actual del embalse de Alange y las medidas que se han adoptado aplicando el Plan Especial de Sequías, el abastecimiento a las poblaciones concernidas que dependen del embalse de Alange están más que garantizadas. Los embalses de la cuenca del Guadiana están al 25% de su capacidad, por lo que es necesario un uso racional del agua. Una llamada a la tranquilidad, pero al mismo tiempo en el ahorro, en la eficiencia, en la utilización racional del recurso que tenemos almacenado en el embalse. Y en Guadalcanal, en la provincia de Sevilla, la falta de lluvias y la sequía han provocado un aumento de la turbidez del agua, por lo que se ha prohibido su consumo humano. Agentes de Protección Civil han repartido agua embotellada a los vecinos afectados. Comprando agua para la comida y para beber y para todo. Nosotros somos tres en la casa y la compramos y ya está. La cosa está escasa y no se puede hacer otra cosa. Si hay que tomar de botella, pues lo que hay, no hay otra. Y te lavas y el agua pues parece que no queda bien, claro. No, ¿cómo va a quedar bien si te queda barro, claro? El alcalde de Guadalcanal ha planteado una solución. Que se lleve a cabo un proyecto que existe, que es la canalización de aguas desde el Pintao, para abastecer a los 10 pueblos de la comarca. Es una lucha que lleva constante, que yo creo que la solución pasa por ahí. Y conseguir de esta manera que aumenten las reservas de agua en el municipio.